Bien, vamos a comenzar a resolver entonces el ejercicio de la letra A. Tenemos 583 por 5 menos 394 más paréntesis redondo 384 lo divido por 2. ¿Qué es lo más importante entonces? Dijimos primera prioridad, el paréntesis. Y de igual manera podemos resolver esta multiplicación que está fuera del paréntesis. Vamos acá entonces. Vamos a utilizar este apartado aquí, lo dejé para cálculos. Ustedes también en su cuaderno es importante que puedan hacer una línea y puedan ir colocando los cálculos. ¿Okay? Busquen entonces dónde van a ir haciendo sus cálculos. Tienen que tenerlo, una hojita aparte, como ustedes quieran. Vamos entonces. Comenzamos con 583 multiplicado por 5. Recuerden la multiplicación, de derecha a izquierda. Comenzamos, 5 por 3, 15, reservamos 1. 5 por 8, 41, 41, reservamos 4. 5 por 5, 25, y 4, 29, 2915. La multiplicación entonces de 583 por 5. ¿Qué hacemos ahora? La resta, la suma y 394 lo bajamos. Menos 394 más lo que nos va a quedar entonces del resultado de 384 dividido por 2. Vamos a borrar aquí para continuar con nuestros cálculos. Entonces tenemos 384 dividido por 2. Comenzamos. A diferencia de la multiplicación, la división es de izquierda a derecha. Bien. Ahora, el 2 en el 3, ¿cuántas veces? Una vez. Y me sobra una. Bajamos el 8. El 2 en el 18 está 9 veces. Me sobran 0. Bajamos el 4. Y el 2 en el 4, 2 veces. Me sobran 0. Terminamos. Resultado entonces del paréntesis, 192. Bien, aquí lo más importante, cuando ya no tengamos multiplicación, no tengamos paréntesis y nos quede el ejercicio tan solo con suma, con resta o con suma, ¿cómo tenemos que comenzar? Siempre, chiquillos, de izquierda a derecha. Ok, vamos a dejar, lo voy a identificar, dejar más destacado, así. De izquierda a derecha. Ese es el orden, así. Por lo tanto, con lo primero que nosotros nos encontramos aquí es con esta resta, que la vamos a resolver ahora. Bien, vamos a borrar aquí entonces, nuevamente, donde dice nuestros cálculos. Lapicito azul. Y vamos a hacer la resta entonces de 2000, perdón, de 2915 lo vamos a restar con 394. ¿Qué tenemos que tener cuidado? Y que lo voy a hacer ver aquí el orden. Cuando ustedes vayan a hacer tanto una suma como una resta, lo más importante es que organicen bien todos los números, o sea, unidad con unidad, decena, centena, unidad de mil, lo que haya, ¿ok? El orden aquí es muy importante para que tengamos una buena resta. Restamos entonces del 4 al 5, 1, del 9 al 1 no podemos, le pedimos al compañero, entonces nos quedó del 9 a 11, 2, del 3 al 8, 5. Y bajamos el 2. Por lo tanto, 2915 menos 394, 2521. Más, entonces lo que tenemos acá, tenemos que bajar el 192. Bien, por lo tanto ya estamos terminando. Lo último que nos queda por hacer es esta suma. Bien, es esta suma que tenemos aquí. Y la vamos a resolver. Sería 2521, lo vamos a sumar
con 192. Seguimos el orden, chiquillos. 2 más 1, 3. De 9 más 2, 11. Reservamos 1, 5 más 1, 6 y 1, 7. Y bajamos el 2. Por lo tanto, como resultado nos quedó 2713. ¿Eh? Terminamos. Resultado.